Muy buenas caballeros, sed bienvenidos al 18º diario de desarrollo de Victoria 3. Y bueno, yo creo que nos acercamos poco a poco a lo que sería el ecuador, el equinoccio de los diarios de desarrollo. Yo creo que en torno al 20, 21, 22, algo así, será más o menos la mitad, más o menos, y a partir de ahí pues ya será cuenta atrás de cara al lanzamiento, o eso espero, ¿vale? O sea, esto ya es especulación, no es que tenga yo ningún tipo de info extra, ¿vale? En principio esta también va a ser la última semana que veamos en este formato los diarios de desarrollo, si todo va bien, ¿vale? Ya veremos, esto tampoco es muy seguro, pero bueno. Hoy terminamos ya los diarios de desarrollo de la economía y vamos a empezar a hablar de la diplomacia, o sea que los próximos diarios de desarrollo en principio también van a ir un poco sobre estos temas y hoy vamos a ver cuál es el sistema que va a haber en Victoria 3 de prestigio, de rango, de, bueno, tu puesto en la clasificación, tipos de potencias, este tipo de cosas. Creo que es interesante y hay cambios chulos, ¿vale? Vemos aquí algunos personajes, como se ven ya bastante más únicos respecto a lo que estábamos viendo cuando se anunció Victoria 3. Y mola bastante más ver así los personajes, ¿no? Bueno, feliz jueves y bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Victoria 3. Hoy vamos a hablar, por fin, de la diplomacia. Y vamos a dejar un poco de lado los diarios de desarrollo de economía y política. Con este primero vamos a cubrir el rango y el prestigio, dos mecánicas interconectadas que van a jugar un papel muy importante en cómo se desarrollan las cosas diplomáticas dentro de la partida. El rango es una mecánica que ya existía en victorias anteriores y es una medida de cómo gloriosa e influencial es tu país a ojos del resto del mundo. El rango que el país tiene, ya sea una gran potencia o un pequeño e irrelevante poder sin reconocer, estará determinado por dos factores. En primer lugar, el prestigio, del que nos vamos a hablar a continuación, y el reconocimiento, que creo que es algo nuevo. Cuando hablamos de reconocimiento, es importante anotar que no estamos hablando del reconocimiento como un término que se usaría popularmente a la hora de hablar de naciones. Esto es si, en primer lugar, si una nación reconoce nuestra independencia en primer lugar. Y, bueno, esto es como sería oficialmente. En vez de eso, en el juego es una medida de los poderes, la mayoría de ellos que van a ser europeos, de los grandes poderes, pues si ven a una potencia como un país igual, ¿vale? Si le respetan, por así decirlo. Si un país puede ser potencialmente incluido como un hacedor de decisiones en nuestro sistema internacional una vez se haga más fuerte. Pero no vamos a hablar muy en profundidad del tema del reconocimiento en este diario de desarrollo, hablaremos de ello más tarde, pero vamos a echarle un vistazo a aquellos países que empiecen el juego como reconocidos o como irreconocidos. Los países que no estén reconocidos tienen que ganar fuerza o ganársela el reconocimiento o forzarlo para empezar a escalar en la escalera de los rangos de la clasificación. Y este sistema de países reconocidos o por reconocer reemplaza el sistema de países civilizados o por civilizar que existía en Victoria 1 y 2 y por tanto se diferencia de estos juegos, ya que ser un país sin reconocer es puramente un estatus diplomático con penalizaciones diplomáticas, ¿vale? No va a ser como en Victoria 2, que no solo que el país, si no era civilizado, era realmente peor, era directamente peor y no tenía nada que ver con... O sea, tenía un poco que ver con la diplomacia, pero no necesariamente, ¿no? En este caso, las penalizaciones solo van a ser diplomáticas, lo cual creo que, en mi opinión, es una mejora bastante, bastante chula, porque al final era una cosa diplomática, ¿no? No va a ser peor el país por no estar reconocido, no va a ser peor construyendo fábricas o luchando guerras, simplemente porque Metternich le dé asco a Metternich, aunque algunos países, por supuesto, que empiecen con estados de con estatus de estar por reconocer, desde luego van a ser peores en el lado tecnológico, pero no tiene por qué, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, al Gran King, que a King nadie le echa la bronca por ser un país pequeñito y nada así. Dice que tiene muchísimo prestigio, pero el Gran King es un país por reconocer y que esto está limitando un poco su rango dentro de lo que serían sus naciones en el mundo. Tiene 1122 de prestigio y está en la posición 80 del mundo. ¿Vale? Me pregunto hasta qué punto el hecho de que te tengan que reconocer un poco los países europeos o lo que son las grandes potencias al principio de la partida te puede limitar a la hora de
O sea, quiero decir, puede que seas un país de la polla, ¿sabes? Pero siempre seas una potencia por reconocer, porque no te quieran reconocer los europeos. Habrá que ver cómo funciona esto. Bueno, hay seis distintos rangos que un país puede tener en Victoria 3, así como un especial rango 7 que solo se aplica a países descentralizados, que son países que ya sabéis no vamos a poder jugar en el juego, que se espera que los introduzcan en el futuro, pero en principio estos países descentralizados no van a hablar de ellos en el diario de desarrollo de hoy, así que en principio estos seis rangos son los que vamos a mencionar. El primero de todos es la gran potencia, son aquellos países más poderosos y gloriosos, y tienen un alcance global, y también se relacionan, se sumergen en conflictos que están bastante lejos de su propio país. El más ejemplo de una gran potencia sería el caso de Gran Bretaña. Una potencia mayor, una potencia grande, es el segundo rango. Son poderes regionales que en algunos casos deciden pues cambiar el curso de los conflictos en sus regiones natales y tiene una presencia global un poco limitada. Un ejemplo de una potencia mayor, una gran potencia, un poder mayor, por así decirlo, sería el Reino de las Dos Sicilias. Un poder menor son aquellos poderes regionales que son importantes en determinar cómo se desarrolla un conflicto local, pero generalmente son irrelevantes a nivel internacional. Un ejemplo sería México. Un poder insignificante son aquellas naciones que generalmente ni siquiera tienen la habilidad de influenciar cómo se desarrolla un conflicto local y pueden ser tranquilamente ignorados por cualquier otro país que no sea un poder insignificante en su vecindad inmediata. Un ejemplo sería, al principio de la partida, la Ciudad Libre de Cracovia. Un poder sin reconocer sería otro tipo, que son aquellos poderes que pueden ser poderosos y suficientemente prestigiosos como para marcar la diferencia en el teatro regional, pero pueden intentar resistirse incluso a las demandas de los poderes reconocidos y pueden ser un potencial candidato para ser reconocido. El ejemplo es un poco el que hemos mencionado ya, el Imperio de Qing. Finalmente, el último tipo de poder que tenemos es un poder menor por reconocer, que son aquellos poderes por reconocer que generalmente carecen del poder para luchar contra cualquiera que sea más débil que un poder reconocido, ¿no? Normalmente se encuentran a merced de las grandes potencias y de las potencias mayores y tienen que luchar contra ellas para sobrevivir. Por ejemplo, un poder por reconocer menor sería el Reino del Nepal, que tiene sentido también. Bueno, ¿qué beneficios nos concede el rango? Dice que generalmente cuanto más alto es el rango de un país, más capacidad de influencia genera, permitiéndole mayor libertad para conducir la diplomacia y buscar pactos diplomáticos. Cuantos más intereses declarados puedan apoyar, más hablarán de esto más en la semana que viene, más maniobras tendrá en las acciones diplomáticas. De esto hablaremos también en futuras semanas. Acciones diplomáticas, todo esto es parte del juego diplomático, que ya veremos cómo es. Para que os hagáis idea, todo esto hace un poco referencia a elementos que vamos a tener como en lo que eran las crisis del Victoria 2, pues como que ese sistema se supone que se ha expandido mucho y ya va a ser el juego diplomático y tendremos acciones como las maniobras, ¿vale? Que es lo que estamos viendo un poco por aquí. El rango también toma un papel determinante en otros sistemas como los vasallos, la infamia. Vuelve la infamia, chicos, está confirmado que vuelve la infamia. Habrá que ver cómo funciona, ¿vale? Pero va a existir la infamia en Victoria 3, las acciones diplomáticas y mucho más. Hablaremos de esto en las semanas que vienen. Sé que digo esto, pero acabamos. Dice que está diciendo esto mucho en las semanas que vienen, de las semanas próximas, pero dice que acabamos de empezar a hablar de la diplomacia y hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Por ejemplo, Francia empieza la partida siendo la segunda potencia mundial, solo después de la Gran Bretaña en prestigio, ¿no? Del Reino Unido. Obviamente lo que cambia viniendo de Victoria 2 es que en Victoria 2 tu rango de potencia se calculaba en función de tu prestigio, en función de tu poder industrial y en función de tu poder militar. Ahora va a ser en función del prestigio y de este reconocimiento internacional que haya, ¿no? Bueno, aquí vemos Francia. Gobierno de su majestad. Entiendo que este es Napoleón III, ¿no? Aunque no sé, porque esto es el 36. No sé si... Bueno, pero el caso aquí estamos viendo Francia, ¿no? Dice que el prestigio actual es de 730. Ya vemos que King tenía una barbaridad de prestigio extra.
Y dice que si su prestigio baja de 219 durante un periodo largo de tiempo, su rango bajará a potencia mayor, ¿no? Bueno. Se va viendo más maja la interfaz poco a poco, tío. Yo qué sé. El prestigio, como hemos mencionado antes, juega un rol central en todo esto. Por decirlo simplemente, el prestigio es lo que determina qué rango vamos a ocupar en el orden mundial. Al contrario que en Victoria 1 y Victoria 2, en el cual el prestigio era uno de tres factores determinando qué rango tenía el país, en Victoria 3 el prestigio es la acumulación de todos los factores que hacen a un país más o menos glorioso. Para alcanzar cierto rango, un país debe alcanzar un mínimo de prestigio que tiene ese rango, lo cual estará basado en una media global y en un percentil comparado con el país más prestigioso. O sea que no va a ser, este 219 que estamos viendo aquí no va a ser un número fijo, ¿vale? Esto va a ir variando en función de quiénes son las grandes potencias, cuánto prestigio tienen, etcétera, ¿vale? Lo cual creo que está bien porque es como más natural. Normalmente para ser una gran potencia en Victoria 2 te dedicabas simplemente a superar al que era el octavo. Y espero que más o menos eso se pueda hacer también en Victoria 3, porque si no creo que será muy complicado. En plan, si va escalando mucho este mínimo, puede ser demasiado loco, ¿no? Pero bueno, vamos a echar un vistazo a los requerimientos para ser una gran potencia. En primer lugar, debe ser un país reconocido, no debe ser vasallo de ninguna otra nación, es decir, debe ser independiente, y debe al menos tener tres veces el prestigio medio, o al menos el 75% de prestigio de una de las naciones más prestigiosas. Eso significa dos cosas. El número de grandes potencias, potencias mayores, no está fijado a un número específico. En Victoria 1 y 2, este número de potencias mayores y potencias grandes era de 8 en cada, es decir, lo que eran las grandes potencias y las potencias secundarias. Y los requerimientos para mantenerlo incrementarán, irán cambiando con el paso del tiempo en la partida. Un país que empiece como gran potencia debido a su prestigio inicial, pero empiece a caer rápidamente debido a su estancamiento militar y económico, eventualmente serán reducidos a una potencia mayor y aunque su prestigio actual nunca baje, ¿no? En este caso estamos viendo Persia, uno de los, yo qué sé, uno de los grandes tapados del Victoria 2. Este país podías hacer unas barbaridades con él increíbles. Persia puede conseguir una posición de rango por encima de lo que su economía y ejército pueden soportar, ya que tienen una gran inversión en arte. Y aquí lo estamos viendo, de dónde viene el prestigio de Persia, interesante. Del tier de país, de que es un reino, tiene cierto prestigio. Por los ingresos que tienen también le dan prestigios. El poder de proyección del ejército y de la flota también da prestigio. Una academia de arte en Laristán y en Sistán también le da prestigio. Y el rasgo del líder, que es imperioso, también le da prestigio. Interesante esto. Así que es lo que. ¿Qué cosa da prestigio en el país? Pues son bastantes cosas. Echemos un vistazo a ellas, ¿no? Aunque no es una lista exhaustiva. El rango de un país, es decir, si es una ciudad-estado, un principado, un reino, etcétera, va a dar un poco de prestigio a nivel base. Es inherente a una nación en específico y puede ser incrementado si formamos una nueva o más gloriosa nación. O sea que entiendo que hay naciones formables, que se esperaba, ¿no? Por ejemplo, si formamos Alemania, el Imperio Alemán con Prusia. Tener un gran ejército va a dar prestigio. Cuanto más prestigio tengamos en función de nuestra habilidad, también pues pareceremos más imponentes, ¿no? Tener una flota mayor también va a dar prestigio, incluso a un mayor nivel que un ejército. Interesante eso. Y los ingresos económicos globales, ¿no? Aunque. Y por tanto, indirectamente, el nivel de industrialización también nos va a dar prestigio. Entiendo que cuanto mayor sea nuestra industrialización, mayor dinero generaremos. Los vasallos también van a contribuir prestigio al suzerano, basado en su poder militar y económico. Ser un líder global, es decir, ser el primero, el segundo o el tercero de producción de un bien comercial también va a dar prestigio, aunque algunos bienes comerciales pueden ser más prestigiosos que otros. Construir o apoyar academias del arte, ser un patrocinador del arte también nos va a dar prestigio. Y hacer ciertos proyectos globales reconocidos internacionalmente, por ejemplo, hacer una expedición a ciertas regiones del mundo, la construcción de un canal, pueden darnos un incremento permanente de prestigio. Esto es todo por hoy.
La semana que viene vamos a seguir hablando de la diplomacia, que solo empezamos a hablar de ella, como dicen. Y volveremos con un diario de desarrollo hablando de mecánicas relacionadas con la diplomacia, principalmente las relaciones, la infamia y los intereses. Vale, tengo mucha curiosidad por la infamia, chicos. Tengo mucha curiosidad por la infamia. Pero mucha, mucha curiosidad por la infamia. Porque espero que sea algo muy distinto, pero muy, muy distinto a lo que hay en, a lo que había en Victoria 2. Porque vaya mecánica de mierda era en Victoria 2, chicos. Con todo el respeto y todo el cariño del mundo, pero vaya mecánica de mierda era en Victoria 2. En fin, relaciones, pues yo intuyo que es un poco la capacidad diplomática y cómo la organizamos, pues teniendo vasallos, teniendo alianzas, este tipo de cosas. Supongo que tendremos ciertas limitaciones, etc. Espero también que no afecte demasiado a esta capacidad diplomática el rango de gobierno, porque entonces como que, por ejemplo, si el Reino Unido te puede permitir, yo que sé, imagínate tener 8 alianzas tranquilamente. No creo, ¿no? Pero parece más natural, desde luego, que lo que existe en Europa Universalis 4, que es como... pues tienes más capacidad diplomática por ciertas razones, ¿no? Pero no es como muy natural. Y los intereses entiendo que va a funcionar un poco como la zona de interés de EU4, en plan las provincias que quieran ser tus intereses, o núcleos provinciales o regiones o partes de tu país que debían ser parte de tu país y no lo son, etcétera, ¿no? En fin, diario de desarrollo muy chulo, espero que os mole. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.